Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Si queréis una cuenta chetada con 150 millones, todo comprado, todo desbloqueado, estadística al máximo nivel, la cuenta estaría costando 50 euros. Bueno chicos, yo os traigo un magnífico Afterpad, un magnífico método para coger el remolque antiaéreo, ¿vale? Lo que me lleváis pidiendo tiempo, chicos. Pues nada, pues aquí os traigo este pedazo de método, chicos. Bueno, lo que vamos a necesitar es tener centro de operaciones y tener Elegy, ¿vale? No hace falta buguear. Bueno, vamos a solicitar nuestro centro de operaciones y vamos a traernos un Elegy de cualquier garaje, ¿vale? Este método es totalmente sin buguearnos, ¿vale? Totalmente sin buguearnos. Cogemos el coche, chicos, lo que vamos a hacer, nos vamos a dirigir al centro de operaciones. Y lo vamos a meter dentro del centro. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es sacarlo para afuera. ¿Vale? Lo sacamos para afuera. Y ahora vamos a donde está nuestro amigo para que se suba. ¿Vale? Nuestro amigo debe de subirse y ponerse en pausa. Bueno, vamos a esperar a que se suba. Estamos y se tiene que poner en pausa. Una vez que nuestro amigo esté subido y en pausa, nos vamos a dirigir al puntito azul de nuestro centro y le vamos a dar cruceta derecha. Vamos a esperar a que se abaje nuestro amigo automáticamente del vehículo, y cuando lo abaje automáticamente, echamos marcha atrás, nos bajamos del vehículo, ¿vale? Y nos ponemos la alerta de Frankie. Contamos de 3 a 5 segundos y círculo. Ahora chicos, nos vamos a dirigir al puntito azul. ¿Vale? Le vamos a dar una vez cruceta para abajo. ¿Vale? Lo vamos a posicionar en entrar con amigos y de tu crío cercano. Una vez que esté ahí, le vamos a dar option. ¿Vale? O sea, abrimos pausa. Y círculo. ¿Vale? Y ahora le damos X, chicos. ¿Vale? Y ahora nos tenemos que poner en la alerta de Franklin. Cuando estemos en la alerta de Franklin, contamos de 3 a 5 segundos y círculo. Ahora chicos, nos vamos a subir en el remolque antiaéreo, ¿vale? Aquí donde la torreta, y nuestro amigo debe de conducirlo, ¿vale? Nuestro amigo tiene que conducirlo, chicos. Nosotros tenemos que ir en el antiaéreo, ¿vale? Bueno, pues nuestro amigo tiene que conducir hasta que nosotros nos quedemos en pantalla negra, ¿vale? Una vez que nos dé el pantallazo negro y aparezcamos dentro del centro, como estamos viendo aquí, nuestro amigo ya no hace falta que conduzca más, chicos. Y ya sería nuestro el antiaéreo, chicos. Como veis, siempre el antiaéreo dentro del centro desaparece. Bueno, nos vamos a salir dentro del centro, chicos. Vais a ver como arriba a la izquierda pone que remolque antiaéreo ha sido devuelto a tu búnker. ¿Vale? Lo vais a poder comprobar cuando almacenemos el vehículo, ¿vale? Lo vamos a almacenar, el LG. Y ahí lo tenéis, chicos, arriba a la izquierda. Se ha devuelto tu remolque antiaéreo, ¿vale? A tu búnker. Pues nada chicos, ahora lo que voy a hacer, voy a solicitar el vehículo que tengo dentro del centro para que veáis que el método ha funcionado a la perfección, chicos. Como ya sabéis, me gusta demostraroslo todo y ya sabéis que me gusta enseñaros el vehículo para que luego no me digáis que ha habido cortes ni ha habido nada, ¿vale? Así que nada, vamos a solicitar el vehículo, vamos a esperar a que nos llegue. Una vez que nos llegue, chicos, ahí lo tenemos. ¿Lo veis, chicos? El antiaéreo. ¿Vale? Como podéis comprobar, el método funciona a la perfección, chicos. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis suscribiros, darle like, activar la campanita. Y nada, chicos, que Dios bendiga a todos y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!